Y en estas historias, ¿no? Del Día del Trabajador que venimos reflejando, y están los que no lo tienen y que realmente es una deuda grande, pendiente, y están los que salen a lo que sea. Efectivamente, forma parte también de la realidad que estamos viviendo, ¿no? En donde la falta de trabajo hace que la gente tenga que hacer esto en pos de la dignidad, además, ¿no? De vivir de su trabajo, ¿no? Gustavo Barco estuvo cerquita de la estación de Quilmes, donde allí arman como unos puestos improvisados y salen a vender. Esta es la historia. Empecé ahora, en realidad, porque bueno, nosotros alquilamos por acá y no tengo trabajo. Ya con mi edad está re difícil conseguir. Incluso me anoté en la oficina de acá, porque fui a preguntar en Desarrollo Social a ver las posibilidades que había. Acá en Quilmes. Acá en Quilmes. Pero no sale nada, no sale nada. Yo tengo 38 años y la experiencia que tengo fue ponerle de vendedora y en empresas y privadas. Y nada, se me hace re difícil. Y bueno, tuve que acudir al tema este de la economía circular. Y vendo ropa de nene, que a los chicos ya no le va. Ah, ¿de tus hijos? Claro, sí, sí. Ah, mira, ¿cuántos chicos tenés? Tres. ¿Trabajás? Sí, trabajo y estudio. Trabajo en un comercio y a la tarde voy a estudiar para educación primaria. Ah, estás haciendo un esfuerzo grande. Claro, y los días que puedo, bueno, vengo. ¿Todo este esfuerzo que estás haciendo pensás que va a valer la pena, que vale la pena? Sí, sí, uno siempre trata de hacerlo mejor, obviamente, y nada, salir adelante. Pese a las situaciones hay que adaptarse también. Nos tocó con mi esposa, hace 6 meses se quedó sin trabajo y estamos haciendo feria y bueno, saliendo adelante, ¿no? Porque está difícil y de esta forma llevamos el alimento a nuestras casas. Vendemos de Americana, Nuevo y de Bosque nos vinimos a Varela, acá hasta Quilmes y vamos paseando por la feria para salir adelante. Nosotros le sacamos una foto, ponemos en el estado de WhatsApp. Sí. Ahí está subiendo. Ah, mirá, ahí está subiendo la que le sacaste acá. Estamos subiendo la foto. ¿Qué le pones? Le ponemos el talle, si tiene algún detalle, marca. Y hoy, el Día del Trabajador, estás acá. Hay que trabajar, no queda otro. Vas a buscar laburo y no ganás lo que tenés que ganar. Entonces prefiero laburar acá en la calle. ¿Hace mucho que estás haciendo esto? Y un año más o menos, sí. ¿Y antes a qué te dedicabas? Laburaba en un mayorista. ¿Sí? ¿Y qué hacía? En una distribuidora. Manejaba Clark, era clarquista. Ah, un trabajo que... Sí, bueno, estaba bueno, estaba... Sí. Sí, pero me cansó el Clark y decidí bajarme. ¿Hasta qué hora te quedas acá? Y ya en un toque ya nos vamos, ya empezamos a levantar. Ya están desde temprano. Vinimos a las 11, Claro. Ella está medio enferma, pero bueno. Ah, ¿enferma viniste a trabajar? Sí. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? No, congestión, gripe, algo de claro, eso. Pero no puede parar. Hay que seguir, no queda otra. Bueno, ¿qué significa el trabajo para vos? Todo, la vida. Si no trabajamos, no comemos. Es la realidad. Es muy poco lo que gano, por eso yo hago 24 horas semanales y me dan 160 mensual. No, es poco. Es poco. Claro. Y ahora me van a reducir el trabajo porque un edificio dejan, así que voy a tener menos horas para trabajar. Así que imagínate, son 8 horas semanales menos van a ser ahora. Claro, ¿y los días libres que tenés, venís acá y traes la manta? Sí, traigo la manta los miércoles, vengo acá a vender. Y porque tengo mi hijo más grande de 40 sin trabajo, mi marido sin trabajo. Oh. Y es difícil, digamos, ofrecer cosas que deben tener un valor sentimental tal vez para vos, o no sé. No sé si tanto eso. Es algo que perteneció a tu... Sí, no tanto eso, porque son cosas que estábamos más que nada acostumbrados a donar. Y bueno, tuve que recurrir a esto. Y tampoco es lo que me gustaría hacer, sino trabajar como lo hice siempre, tener un trabajo.